Desde que aquí iniciaron los trabajos hace 2 años, se ha transformado notablemente la infraestructura. Primero, la ejecución fue concebida por un plan de mantenimiento del hospital pediátrico que insertó luego la obra entre las inversiones de la institución debido a la complejidad de las acciones y con el fin de que avanzaran las labores. Es una obra que ya está en estos momentos en casi el 95% de ejecución. Tenemos previsto inaugurarla el día 5 de septiembre. Nos van quedando algunos detalles de jardinería, de pulido de los pisos y la instalación de del gas, fundamentalmente. Una vez inaugurada la obra, vamos a estar brindando servicios para nuestros niños hospitalizados, para el servicio ambulatorio de los análisis de muestras no, o sea, no sanguíneas que se pueden hacer en nuestro laboratorio. El personal médico y asistencial de laboratorio y demás de este servicio tendría condiciones mejores de trabajo, porque sin dudas alguna las condiciones de trabajo superan las anteriores que teníamos y las actuales en las que están laborando los trabajadores. Brigadas especializadas de la construcción junto a micro, pequeñas y medianas empresas del territorio, además de trabajadores por cuenta propia, han desarrollado las acciones que demanda la obra, cuyo monto ascendió a los 2.300.000 pesos. Será otra de las entregas que el sistema de salud en la provincia brinde en mejores condiciones al pueblo sinfueguero este 5 de septiembre. Mayelín del Sol, Notisur.